Hello and welcome to Growth Back to School Night 2020. I'm Jim Swager, principal here at Groveton. Tonight, I am joined by our assistant principals, Fran Casablanca and Chris Latham. While this is not how we envisioned the start of the school year, we are pleased to say that our distance learning program has gotten off to a strong start, thanks to our teachers, our students, and our families. Now more than ever, we are committed to providing our community with timely information and necessary resources. This school year, we have given out over 600 computers, conducted 2 town hall meetings in conjunction with our PTA, and our teachers have met individually with each family before the start of the school year. We are pleased to announce that at this point in time, we have connected with every Groveton family and will continue to do so in the upcoming weeks. Our commitment to communication with families includes weekly emails through eNotify. If you are currently not receiving the emails, please contact the Groveton office to update your email address. Tonight, our teachers will be sharing with you an overview of the curriculum, an explanation of synchronous and asynchronous learning experiences, and a brief overview of new virtual programs like ST Math and Imagine Learning. They'll also review attendance policies. Teachers will discuss classroom schedules, procedures, and routines, and provide an explanation of grading and assessments. This school year, Groveton was lucky enough to receive supply kits from the Title I office for every student at our school. These kits include such things as composition books, earbuds with microphones, crayons, pencils, colored pencils, scissors, folders, glue sticks, a dry erase board, and marker. If you would like to pick up a kit, call the main office at 703-718-8000 to make arrangements to pick up your supply kits. This year, we are also asking that parents and guardians please review the student rights and responsibilities and related resources at www.fcps.edu/srr. After reviewing the information, we ask that you fill out the SRR parent acknowledgement form using the link provided. The form must be filled out for each student. The link to this form can also be found on the Groveton website. At Groveton Elementary, teachers will use a variety of digital resources to support student learning and promote communication and collaboration with students and families. Some of the digital resources your child may use this year will require your consent before they can be used. You can find our school's list of resources that require parental consent, as well as the parent consent form that must be completed on our Groveton website. We encourage you to complete the parental consent for digital resources form as soon as possible, as after October 30th, your child will not be able to use the digital resources until we have received your permission. Please reach out to your child's teacher if you have questions or concerns about the digital resources we've chosen to use this year. We sincerely hope that you have enjoyed hearing from your child's teachers this evening. We have asked the teachers record their sessions so that they can share them to also be viewed at a later date if needed. Thanks again for attending our virtual Back to School Night and have a great evening. Buenas noches y bienvenidos a la noche de regreso a la escuela de Groveton Elementary. El señor Jim Swager, director de la escuela, el señor Chris Latham y yo, la señora Casablanca, estamos con ustedes esta noche. Si bien no es así como hubiéramos imaginado el comienzo del año escolar, nos complace decir que nuestro programa de aprendizaje a distancia ha tenido un comienzo sólido gracias a nuestros maestros, a nuestros estudiantes y a nuestras familias. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestra comunidad información actualizada y los recursos necesarios para que el año escolar sea exitoso. Este año hemos repartido más de 600 computadoras, realizado reuniones virtuales de ayuntamiento en conjunto con nuestro PTA y nuestros maestros se han reunido individualmente con cada familia antes del comienzo de la escuela. Nos complace anunciar que en este momento hemos conectado con todas las familias de Groveton y lo seguiremos haciendo en las próximas semanas. Nuestro compromiso de comunicarnos con las familias incluye correos electrónicos semanales a través de eNotify. Si actualmente no está recibiendo los correos electrónicos, por favor, póngase en contacto con la oficina de Groveton para actualizar su dirección de correo electrónico. Esta noche, nuestros profesores compartirán con ustedes una visión general del plan de estudios, una explicación de las experiencias de aprendizaje sincrónico y asincrónico, una breve visión general de los nuevos programas virtuales
como ST Math e Imagine Learning, una revisión de las, y una revisión de las políticas de asistencia. Los maestros también discutirán los horarios, procedimientos y rutinas del salón de clases y proporcionarán una explicación de las calificaciones y las evaluaciones a los estudiantes. La escuela de Grafton tuvo la suerte de recibir kits de materiales y útiles escolares de la oficina de título 1 para todos los estudiantes en nuestra escuela. Estos kits incluyen varios materiales como cuadernos de composición, audífonos y lápices. Si desea recoger un kit, por favor llame a la oficina principal al 703-718-8000 para hacer los arreglos para recoger sus kits de suministro. Este año también solicitamos que los padres y tutores que por favor revisen los derechos y responsabilidades de los estudiantes y los recursos relacionados a esos derechos, y los pueden encontrar en la página web de FCPS y en la sección de derechos de, y responsabilidades de los estudiantes. Después de revisar esta información, le pedimos que por favor llene el formulario de reconocimiento de padres de los derechos y responsabilidades del estudiante utilizando el enlace proporcionado. El formulario debe llenarse para cada estudiante. El enlace al formulario también puede ser conseguido en la página web de Grafton. En la escuela Grafton Elementary, los maestros utilizarán una variedad de recursos digitales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y promover la comunicación y la colaboración con los estudiantes y las familias. Algunos de los recursos digitales que su hijo puede usar este año requerirán su consentimiento antes de que puedan ser utilizados. Puede encontrar la lista de nuestra escuela de los recursos utilizados en nuestra escuela que requieren el consentimiento de los padres, así como el formulario de consentimiento que debe completarse. Todo esto lo puede conseguir en nuestra página web. Le recomendamos que complete el formulario de consentimiento para que los nuevos recursos digitales puedan ser utilizados, ya que después del 30 de octubre, su hijo no podrá utilizar estos recursos hasta que hayamos recibido ese permiso. Por favor, comuníquese con el maestro de su hijo o hija si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de estos recursos que se van a utilizar este año. Esperamos sinceramente que disfrute escuchando a nuestros maestros de su hijo, a los maestros de su hijo esta noche. Hemos pedido a los maestros que por favor graben sus sesiones en caso de que ustedes no puedan asistir y que ellos las puedan compartir para que también las puedan ver más tarde si es necesario. Gracias una vez más por asistir esta noche a este evento y por apoyar a la escuela. Les deseamos que tengan una linda noche. Y aquí los dejamos con nuestros maestros.